Además, tu playlist suena on y offline. Compártela con tus amigos en tus redes sociales. Y escúchala en tus dispositivos. Contigo, vive la música ilimitada siempre. Contrata tu plan smartphone con Deezer, la aplicación de música ilimitada. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Podemos ponerle un poquito menos de volumen, por favor? Mi nombre es José Luis Galán, soy el gerente de entretenimiento de Tigo. Trabajé durante 12 años en la industria de la música y lo que vengo a contarles hoy es uno de los lanzamientos más revolucionarios de la compañía en los últimos tiempos. Son nuestros planes de música ilimitada a partir de una alianza con un actor global como lo es el servicio francés Deezer. Pero para poder entrar en el contexto de por qué Tigo decide lanzar sus planes de música ilimitada, hay que hablar un poquito de la industria de la música y el contexto antes de los servicios de streaming. La piratería empezó casi que con el nacer de la música. La primera forma de piratería incluso la trajo fue la radio. Los artistas se dedicaban a hacer sus presentaciones en vivo y cuando aparece la radio aparece esa primera amenaza de canibalizar el negocio de los conciertos por cuenta de que los usuarios iban a tener en su casa la música disponible. Y así luego cuando llegó el LP, el cassette, etcétera, hasta que llegamos a la era del CD, la era digital, en donde se libró, digamos, que el momento más crítico de la industria de la música. Con la llegada de la música digital, lo que se abrió fue una nueva economía en donde la demanda era supremamente alta y la oferta escaseaba. No había oferta para esa cantidad de usuarios que alrededor del mundo querían tener acceso a la música. Y entonces, por supuesto, era mucho más fácil buscarla en el mundo pirata, en las descargas gratis, que pensar en volver a pagar por tener música para uno, ¿no? Entonces, ahí lo que sucede es que otros actores del negocio empiezan a entender que a partir de la música se puede capitalizar las ventas. Y el primero que lo hace bien hecho, porque lo intentaron muchos, fue Apple, ¿no? Entonces, Apple vuelve a crecer su negocio a partir de iTunes, en donde obviamente sus iPods, sus iPhones y sus tablets empiezan a tener una relevancia mucho mayor. Sus tiendas se ven mucho mejor por cuenta de tener aplicaciones con música y por supuesto su negocio creció de manera exponencial. Los servicios de música, según IFPI, que es el ente regulador a nivel mundial, por cuenta de música, las compañías disqueras hoy reciben entre un 29 y un 30% de sus ingresos. Y digamos que dentro de esos, el que más empieza a ganar terreno es el servicio de música por suscripción. 65% crecieron los suscriptores del año pasado, pasó de algo más de 8 millones a 13 millones, lo que nos muestra que obviamente no, el negocio de la música es un negocio de nicho, ¿no? Y hay gente que todavía quiere tener su álbum completo, para muchos tener una sola canción de un álbum es como tener solo una parte de un cuadro, ¿no? Y realmente el álbum te muestra una cantidad de experiencias alrededor de lo que el artista quiso contar. Entonces, ese negocio de descarga sigue teniendo una vigencia, pero obviamente en el mundo empieza a ganar terreno los servicios de música con acceso, ¿no? ¿Y acceso por qué? Pues porque lo quiero llevar en mi iPhone o en mi smartphone, lo quiero tener en mi tablet, lo quiero tener en mi computador. No necesariamente lo quiero descargar, ¿no? Si está en la nube no tengo por qué hacer ninguna descarga. Y además lo quiero compartir. En algún momento el tema de compartir la música para la gente que la compraba era enviar la música por mail, ¿no? Y ahí fue cuando las disqueras tuvieron otro momento muy negro, se inventaron el Digital Rights Management, que lo que hacía era que impedía que el usuario hiciera forward de la música que había comprado. Hoy compartir es diferente, hoy compartir a partir de obviamente del boom de Facebook, Twitter, etcétera, compartir es simplemente contarle a la gente, así como le cuento mi estado de ánimo, también le cuento qué canción estoy oyendo. Y estos servicios permiten ese tipo de opciones, ¿no? Entonces, lo puedo llevar a donde quiera, lo puedo compartir con mis usuarios, está basado en la nube, es decir, no tengo que hacer descargas en mi computador. Y además, la ecuación que faltaba, ¿no? ¿Cómo tenerlo al precio justo y cómo poderlo pagar?
¿no? Entonces ahí es donde para Tigo a nivel mundial empieza a tener, digamos que la relevancia de dejar que la gente que lo hace bien, Deezer es uno de los actores más importantes en el negocio de streaming, dejar que ellos se dedicaran a perfeccionar su plataforma, a traer a los sellos, que no era una tarea fácil, tomó algo más de 2 años, hoy tiene más de 20 millones de canciones, hay más de 2.000 sellos representados, y obviamente la oportunidad de llegar a un mercado como Colombia, en donde vivimos la música permanentemente, obviamente desde nuestras fiestas hasta el entierro de nuestros muertos, tiene la música siempre tiene una presencia, hay tanto talento, Deezer ofrece también a través de ciertos aliados la posibilidad que el talento independiente suba sus canciones en una calidad óptima a este tipo de plataformas y puedan competir, digamos que a la altura de bandas que ya están posicionadas, y el asunto del Discovery ya corre por cuenta de cada uno, ¿no? Hoy las bandas independientes tienen muchísimas opciones de dar a conocer su música, tal vez lo que no estaba tan claro es un lugar donde compartir esa música tuviera sentido, fuera un sitio de calidad, mucho más allá, por ejemplo, de la experiencia que puede ofrecer SoundCloud o MySpace. Digamos que para nosotros, obviamente, el punto está en cómo dar valor agregado a la oferta de nuestros usuarios, verdadero valor agregado, o sea, la navegación, Tigo, digamos que ha hecho grandes esfuerzos en tener una de las mejores navegaciones del mercado, pero navegación, minutos, SMS, todo al final puede terminar siendo lo mismo. Diferenciar la oferta solo se logra a partir de acciones como estas. Este es, digamos, que un primer paso en el que estamos seguros que habiendo traído a Colombia un servicio de clase mundial, nuestros usuarios realmente, los usuarios actuales y los potenciales, van a encontrar una razón por la cual tener un plan de datos, una razón por la cual valorar más el servicio de un lado al otro, que pudiera terminar siendo lo mismo en cualquiera de los operadores. La música es un asunto serio, no es necesariamente decir pongámosle música, demos descargas ilimitadas, no, para nosotros realmente es una apuesta, hace parte de la estrategia de los planes de datos de la compañía y será algo en lo que vamos a seguir participando todo durante el 2013 y los años que vengan, ¿no? Yo los quiero dejar con un video que nos muestra realmente todas las bondades, capacidades de Deezer, explica de una mejor manera cada uno de los features que tiene, la posibilidad de podértelo llevar, por ejemplo, offline, eso es algo que realmente revolucionario, como les decía, no es un tema de descargas, pero obviamente en el avión yo no tengo acceso a mis datos, entonces la aplicación lo que te permite es, después de que has organizado tus listas, tú puedes mandarlas a modo offline, lo que te permite que cuando no hay conexión o voy en la carretera y puede que haya lugares en donde la red no tiene tanta cobertura, yo puedo seguir oyendo mi música, ¿no? Entonces, básicamente es eso, es digamos que la nueva apuesta de la compañía por traer valor agregado a nuestros clientes, y esto es Deezer by Tigo. Tigo te trae Deezer, una aplicación de música ilimitada en tus planes postpago smartphone. Con ella puedes disfrutar 18 millones de canciones, además tu playlist suena on y offline. Compártela con tus amigos en tus redes sociales. Y escúchala en tus dispositivos. Contigo, vive la música ilimitada siempre. Contrata tu plan smartphone con Deezer, la aplicación de música ilimitada.
los gurús de la música anticipaban que el futuro de la música iba a ser en convertirse en un servicio público como el agua. Y no estaban tan lejos de pensar que eso fuera a ser cierto. La verdad no es tan indispensable, todo depende del tipo de persona, pero eso al final en Tigo lo entendimos y lo que hicimos fue fortalecer nuestros planes de datos, toda la oferta existente, 500 megas, 1 giga, 2 gigas, 3 gigas y 5 gigas, y lo que hicimos fue ampliar la capacidad de navegación de cada uno de esos planes e incluirles Deezer, ¿no? Un motivo más para navegar, un motivo más para que nuestros clientes se sientan orgullosos y un motivo más para compartir las buenas noticias, ¿no? Por eso a nuestros usuarios siempre los invitamos a sonreír porque lo tienen y este es un motivo más para hacerlo. La música como un servicio público, Tigo lo está haciendo posible y eso es básicamente. Muchas gracias.